Eskerrik que asko. Eskerrik que asko egunon guztioi eta milia esker hemen izateagatik. Buenos días a todas y a todos y gracias Ernesto por por tus palabras, gracias Iñaki por acompañarme y gracias a los organizadores. de este foro Donostia, por haberme invitado a participar en él, dándome la oportunidad de, de reflexionar en voz alta. Y la verdad es que me gustaría empezar felicitándoles a los responsables de este foro por su propia existencia, por haberse atrevido a poner en marcha un espacio de encuentro como este, porque creo que se necesitan cada vez más espacios que nos permitan hablar sin las urgencias de lo inmediato, sin tener que estar pensando y condicionados permanentemente por cuál va a ser el titular del día siguiente, y hacerlo sobre cuestiones que necesitan y que merecen miradas tranquilas, debates más serenos, contrastes sosegados y oportunos. Y eso es lo que me gustaría hacer hoy aquí. ¿no? Podría haber venido a hablar de, de actualidad política. Podía haber venido a hablar, por ejemplo, de las bondades del acuerdo que el Partido Socialista de Euskadi ha suscrito con el PNV, porque va a permitir a Euskadi, al contrario de lo que está pasando a nuestro alrededor, que se haga política y que se destinen recursos para reactivar nuestra economía, para crear empleo, o también, como gracias a este acuerdo y también al contrario de lo que está sucediendo en otros lares. Aquí en Euskadi se van a garantizar los servicios públicos y las políticas sociales sin mermas ni recortes gracias a este acuerdo. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica una reforma fiscal que va a avanzar en la lucha contra el fraude y también contra esa ingeniería financiera que permite a algunos eludir sus obligaciones y pagar menos de lo que les corresponde para conseguir una fiscalidad? mucho más justa, más equitativa, más progresiva. Pero hoy no quería hacer eso. Esto ya lo hago otros días, lo he hecho ahí en la puerta también con algunos medios de comunicación. Hoy he titulado mi intervención Tres Territorios, un país, porque de lo que me gustaría hablar, y como digo con tranquilidad reflexiva, es de ese debate territorial, de ese modelo de Estado, hablar sobre los marcos y los ámbitos. De convivencia sobre la relación entre el ciudadano, la ciudadana y las instituciones políticas, que no dejan de ser asuntos también que planean estos días en el debate público y que necesitan una posición clara de los socialistas. Y hacerlo desde Euskadi, que es seguramente una de las sociedades con el entramado institucional más complejo de toda Europa, porque aquí conviven, de forma además superpuesta, estructuras de instituciones muy antiguas, como son las forales, con otras que aún no han terminado de desarrollarse, como es la Unión Europea. Y es evidente que en este nuevo tiempo, que en esto que llamamos la nueva modernidad del siglo XXI, muchas cosas han cambiado y muchas otras están cambiando. Y estaría bien que hiciéramos, aparte de cantar... <laughs> Os pido un poco de silencio para que podamos escuchar todos, ¿eh? es todo importante, seguro lo que tenemos que hablar entre nosotros, pero vamos a intentar escuchar. Muchas silencio gracias. no, a vosotros y a los teléfonos, que no está mal. <laughs> no, decía que era que en este, en este tiempo en el que está cambiando todo, es muy importante que hagamos una reflexión tranquila sobre nuestras instituciones representativas, sobre la relación entre las personas. Y las estructuras sobre las comunidades políticas donde habitamos de forma necesaria, todos y todas. Y para eso, seguramente, lo primero que hace falta hacer es definir cuál es nuestro modelo. Y no lo digo solamente o meramente desde un punto de vista de organización territorial, sino desde un punto de vista político y social. Es decir, definir un modelo partiendo de los objetivos políticos y sociales que queremos conseguir con él. Y como yo, como socialista, lo que defiendo es una sociedad abierta, plural, de ciudadanos y ciudadanas libres que tienen iguales oportunidades ante la vida, una sociedad solidaria que busca el progreso colectivo, pues para mí el modelo de Estado que defiendo tiene que ser aquel que dé cabida a la defensa de estos valores y posibilitar la construcción de una sociedad decente. Y una sociedad decente es aquella que no deja abandonado a nadie en la cuneta de la exclusión y de la marginación por ningún motivo, ni económico, ni ideológico, ni identitario. Y para ello, lo básico, lo fundamental es tener... Un Estado constitucional que defienda la igualdad, la libertad y la seguridad vital. Y lo explico brevemente. En primer lugar, un Estado en el que la Constitución se alza como el marco pactado que regula el ejercicio del poder y el ejercicio de la soberanía popular. Y en este sentido, la regulación de esos ejercicios hace que los procedimientos, que las normas, que las leyes se conviertan en garantía de libertad, es decir, las leyes, los procedimientos no son obstáculos burocráticos impuestos de forma arbitraria para impedir no sé qué cuestiones como nos quieren hacer creer algunos, sino que son en sí mismo lo que nos permite el control del poder de todo poder. Y lo digo porque quiero dejar bien asentado este principio democrático frente a aquellos que nos tienen acostumbrados a respetar la legalidad, si favorece sus reivindicaciones, pero que juegan a deslegitimarla, a intentar saltársela, si no es de su conveniencia. Y esto no es posible. En un sistema democrático, el respeto a la legalidad es un principio inamovible constructor de la propia democracia. Si no se está de acuerdo con las leyes, lo que hay que hacer es buscar las mayorías y seguir los cauces oportunos para cambiarla. Lo contrario no es democrático. Segundo, la igualdad. La igualdad no se consigue solo porque hagamos leyes que avancen en esa dirección. Aquí lo sabemos muy bien. Tenemos leyes de igualdad, seguramente las mejores del mundo, pero no hemos conseguido la igualdad efectiva entre todos entre hombres y mujeres, entre personas del mismo sexo, a estas alturas. Ya sabemos que no existe igualdad si no se dan las condiciones materiales mínimas para poder sustentarla. Es decir, si las condiciones materiales en las que vive uno ponen a la persona en situación de servidumbre, la igualdad, la libertad, la dignidad desaparecen, porque se está sometido a la tiranía de la necesidad. Por eso los socialistas queremos que todas las personas tengan las mismas oportunidades, las mismas opciones. Ya eso lo llamamos igualdad de oportunidades. Y en ellas se insertan eh, la garantía de igualdad formal ante la ley, la defensa de la dignidad humana y las condiciones materiales para que esa libertad de elección personal sea posible fuera de esa tiranía de la necesidad. Y tiene que ser el Estado, ese modelo que nosotros defendemos, el Estado, no la caridad privada, quien ofrezca los medios materiales suficientes a todos y a todas para garantizar que en la carrera de la vida todos concurrimos en las mismas condiciones. La libertad. El Estado tiene que garantizar la libertad para toda la ciudadanía. Y hoy sabemos. Que tener más libertad es tener más espacios de mi vida en los que nadie puede decidir por mí y también tener capacidad para decidir sobre asuntos que determinan y condicionan el futuro colectivo. Decidir mi propia vida. Bueno, la libertad de la ciudadanía es la posibilidad real de que cada uno pueda decidir su propio modelo sin intervención ni imposiciones de terceros ni siquiera del propio Estado. Por eso los socialistas no pretendemos impedir la práctica, por ejemplo, de la religión. Lo que queremos impedir es que sea obligatoria para todos. Y queremos que sean los poderes públicos quienes nos den esa garantía. Tampoco queremos impedir que haya grupos de ciudadanos que defienden o que defiendan una identidad u otra. Lo que queremos impedir es que sea el Estado Cualquier Estado el que defina cuál es la identidad buena y cuál es la identidad mala. Es decir, que me dejen ser libre y decidir mis opciones personales, pero también decidir las cosas que condicionan mi futuro y el futuro colectivo. En un sistema democrático se deben poder decidir todas las cosas que afectan a la comunidad, que condicionan la vida de la gente. Y tenemos que reconocer que en los últimos tiempos, que en las últimas décadas esto no ha sido así. El gran ejemplo es cómo la política no ha controlado, no ha decidido sobre la economía. Renunció a ello pensando que los mercados regulaban todo y la economía se ha echado al monte. Nos habían metido la absurda idea de que la economía era cosa de empresarios, de banqueros, de economistas. Ya, pero no hay nada que condicione más la vida material de las personas, de la ciudadanía, que la economía. Y por lo tanto, la economía es algo de todos y tenemos que decidirla entre todos, porque a todos nos afecta. Es decir, urge traer de nuevo al redir de la política ciudadana las grandes decisiones de la economía para que dejen de estar en manos demasiadas veces de especuladores sin alma que juegan con la vida de millones de personas y con el destino de países enteros. Controlar la economía también es aumentar mi libertad. Y por último, decía, un Estado y un modelo que defienda y que garantice la seguridad vital, la seguridad del ciudadano y la ciudadana para abordar su vida frente a las incertidumbres permanentes de la nueva modernidad. En el pasado era la fuerza la respuesta ante la inseguridad pública. Hoy no es la fuerza, hoy es la solidaridad y son los sistemas públicos los que tienen que dar garantía, los que tienen que dar respuesta a las inseguridades vitales de las personas. Lo que antes hablaba de las condiciones materiales, bueno, pues para garantizar esa seguridad vital se puso en marcha los socialdemócratas en Europa pusieron en marcha lo que llamamos el Estado del bienestar. Ese que ahora las políticas neoliberales de la derecha están intentando desmantelar en toda Europa y con especial crueldad en España. Por eso los socialistas, que creemos en un Estado fuerte para garantizar precisamente esa seguridad vital, esa libertad y esa igualdad, la de todo el mundo, independientemente de cuál sea su origen, su cuna, los recursos de sus familias, defendemos con uñas y dientes ese estado del bienestar, porque es lo único que, que posibilita que las desigualdades de la cuna no sean la cuna de todas las desigualdades. Bueno, estos son, para mí, los principios que deben conformar la base de nuestro modelo de Estado. Y a partir de ahí es cuando podemos hablar del modelo territorial, cómo distribuimos. Esto. Y debiéramos hacerlo empezando por el nuestro propio, por el de Euskadi, y hacerlo no solo desde la perspectiva de la austeridad y la optimización de recursos, que no es una cuestión menor, porque es verdad que en la actualidad está en entredicho, y algunos lo ponen más que otros, la propia pervivencia de los servicios públicos y un sistema que no es capaz de practicar la austeridad que se necesita, que al contrario fomenta duplicidades, ineficiencias y derroches, como lo hace el nuestro, pone en riesgo la esencia misma de las instituciones públicas, al menos en su faceta de prestadora de servicios y de prestaciones a la ciudadanía. Por eso tenemos la obligación de hacer un análisis sereno y sensato sobre qué tiene que hacer cada institución. ¿Cómo podemos reducir las estructuras y las empresas públicas redundantes? Bueno, eso también lo hemos pactado en el acuerdo con el PNV y es fundamental para avanzar en la racionalidad y racionalización de este país. Pero además de esto, además de plantear una reordenación de competencias desde criterios estrictamente prácticos de racionalidad y eficiencia, tenemos que hacer una reflexión profunda. Sobre qué modelo de sociedad política queremos para el futuro de Euskadi. Y los socialistas vascos apostamos por construir todos juntos, todos juntos, una misma comunidad política en Euskadi. Queremos crear en Euskadi una sociedad política común para la ciudadanía vasca. No queremos construir una sociedad en la que no haya vascos, sino guipuzcoanos, alaveses, vizcaínos enfrentados permanentemente por intereses nada razonables, como estamos viendo estos últimos días, en expresiones, por ejemplo, del, re, del diputado Foral de Álava. Ya sé que en la actualidad sectores del PNV y del Partido Popular defienden esa otra forma de entender Euskadi, no como una comunidad política común y compartida, sino como la coordinación de tres sociedades preexistentes, que son, según ellos, las únicas que realmente tienen legitimidad de origen. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿queremos una sociedad vasca? ¿Queremos una comunidad política común, con lealtades comunes, con solidaridad compartida, o nos ponemos de nuevo a fortificar las villas fronterizas y asumimos que la comunidad vasca deja de existir para seguir manteniendo el enfrentamiento entre territorios? No estoy hablando de que desaparezcan las diputaciones ni los derechos históricos ni nada de esto. Estoy hablando de crear y construir un país para todos, entre todos, como una comunidad política. Por eso he titulado esto Tres Territorios, un país, porque nosotros defendemos el autogobierno no porque estaba ahí desde la noche de los tiempos, sino porque es la forma política moderna de organizar la convivencia interna cuando... Las sociedades son tan plurales y tan diversas como la nuestra, y es la forma de crear una comunidad política compartida por todos. Pero también digo que no podemos caer en la tentación de entender el autogobierno como una comunidad exclusiva, como un único marco de referencia de lealtades y de solidaridad. Porque el mundo, nuestro mundo ha cambiado. De ser miembros de un solo Estado, de tener una ciudadanía única en torno a ese Estado, bueno, yo diría que hoy compartimos tres ciudadanías que se complementan. La ciudadanía vasca de la comunidad autónoma, la ciudadanía de ese Estado compartido que llamamos España y la ciudadanía europea. Son tres ciudadanías diferentes que crean tres comunidades políticas que se complementan, no que se excluyen, no que se enfrentan, sino que se complementan. Y no debiéramos olvidar tampoco que es el Estado común compartido lo que funciona como nexo de unión de las tres, como elemento generador de las tres ciudadanías. Por eso se podría decir que el modelo que defiendo es un sistema de modelo multinivel. Y tenemos que ir aprendiendo a superar viejos conceptos y viejos modelos y empezar a ver estas cuestiones desde esa perspectiva de suma de ciudadanías y no como una guerra de competencias, de soberanías exclusivas y excluyentes que tienen muy poco sentido. En este tiempo. Es decir, de lo que se trata es de gestionar la pluralidad de ideas, la diversidad de identidades que conviven en un país, que conviven en nuestro país. Claro, los nacionalistas pretenden hacernos creer que Euskadi tiene su identidad, única y uniforme, todos iguales. Y yo creo que hay tantas identidades como ciudadanos, como personas hay en, en Euskadi. Es verdad que la identidad luego tiene prácticas colectivas para su autorreconocimiento, lo mismo que las religiones, pero debe ser posible, nuestra obligación es hacer posible la convivencia simultánea de identidades colectivas diferentes. El problema es que los nacionalistas con su construcción nacional lo que pretenden es que el Estado trabaje para uniformar la identidad colectiva. Y me da igual, tanto los nacionalistas secesionistas como los centralistas. Y en, esta, y en esta situación o, o con ese objetivo, las personas que no compartimos esa comunidad de identidad, esa uniformidad, somos, pues como de forma cruda, dijo un nacionalista en su día, en Euskadi, pues como alemanes en Mallorca. Claro, frente a esto, nosotros defendemos el derecho a la libertad de identidad. La identidad, al igual que la religión, es una opción personal que el Estado tiene que garantizar. Por eso planteo que la identidad debe estar en el ámbito de las cuestiones no votables por los parlamentos. Nadie en un decreto, en una votación, en una ley puede imponer a nadie su identidad. Ni siquiera el Estado puede definir una identidad oficial marginando al resto. Y por eso esta función de garantizar la libertad de identidad de cada uno es un objetivo fundamental del autogobierno. Pero en este debate no se trata de decir solo que no estamos de acuerdo con los nacionalistas, sino de decir cuál es nuestra propuesta. Los nacionalistas quieren la independencia. Es su gran objetivo, lo que les da razón de ser. Bueno, nosotros estamos en contra de la independencia, pero nuestra respuesta no puede ser o no puede seguir siendo exclusivamente no, es que la Constitución no lo permite. No. No puede ser porque nosotros no somos jueces. Somos una fuerza política que debe buscar soluciones democráticas a los diferentes problemas que surgen en la sociedad. Y porque nuestro modelo de Estado, nuestro modelo territorial, además del apoyo legal, tiene que buscar legitimidad social. Y debemos, por un lado, explicar a la ciudadanía por qué defendemos esto que yo he llamado Estado multinivel. Y por otro, exigir a los nacionalistas que hagan lo mismo, claridad, que digan a la ciudadanía cuál es su propuesta, qué es eso de nuevo estatus, qué esconde esa, esa afirmación. Nos lo tienen que decir y nosotros se lo tenemos que preguntar. Y desde luego no vamos a caer en la trampa de discutir sobre el derecho a decidir, porque el derecho a decidir es algo intrínseco al sistema democrático. Lo ejercemos todos los días. Decidimos todos los días, como corresponde en democracia, cada uno en el ámbito de sus competencias. Pero si sí queremos discutir sobre la independencia o la secesión, que es lo que quieren decidir los nacionalistas cuando lo encierran en esa frase bien sonante, bueno, si sí queremos contrastar con los nacionalistas nuestro modelo con el suyo. Y lo vamos a hacer sin complejos. Y por eso podemos decir primero que la independencia no resuelve el problema de la convivencia de las identidades. Reproduce el problema. Los nacionalistas, vascos o españoles, como decía antes, pretenden formar una comunidad con una sola referencia identitaria. Buscan que el Estado y las instituciones garanticen esa identidad común y uniforme para todos. Y eres buen vasco o buen español. Dependiendo de si cumplen los requisitos o no, de esas condiciones o no. Bueno, pues para nosotros, para los socialistas, por el contrario, el autogobierno tiene que ser garantía de la libertad de identidad, la institución política necesaria para poder gestionar de forma eficaz nuestras diferencias internas. Y por eso el modelo territorial que defendemos debe construir la convivencia de los distintos, debe servir para sumar identidades diferentes, no para enfrentarlas. Debe respetar la diversidad, no uniformarla. El autogobierno es la superación de la guerra de las identidades de la misma forma que el estado a confesional fue la superación de la guerra de religiones. Segundo, el estado nacional independiente reduce la libertad. Los socialistas defendemos una sociedad abierta. Defendemos la diferencia, la crítica, la discrepancia como fundacionales, consustanciales a las sociedades democráticas. La defensa, el respeto de esa diferencia, de esa diversidad, de esa disidencia interna, es lo que realmente mejor mide la calidad democrática de una sociedad. Claro, el modelo nacionalista margina y combate esa discrepancia. Define al, al discrepante como una persona o una fuerza política disidente. No, no, no solo disidente, sino como el enemigo de la sociedad. Hace tan solo unos días, el diputado general de Viguipuzcoa definió a los socialistas vascos como enemigos de Euskadi, como los responsables de los sufrimientos de este país. Claro, ese es el concepto de sociedad, de comunidad política que tienen. Todos iguales, todos pensando lo mismo, o si no, te señalaré con el dedo como el enemigo de este país. Y así lo que hacen es enterrar la esencia propia de la democracia. Tercero, la independencia reduce la igualdad de oportunidades. Claro, si al discrepante se le considera el enemigo de la comunidad, está claro que va a ser tratado de acuerdo con esto. Al pretender que todos seamos iguales, que el ideal colectivo es tener una idea una, Identidad común y homogénea, pues necesariamente los que divergen, los divergentes, pierden la igualdad de oportunidades en ese modelo social. Y cuarto, la independencia es un mal negocio para la prosperidad y la seguridad vital de la ciudadanía. Esto es algo que les molesta mucho que lo digamos, pero esta es la realidad la independencia es un mal negocio para todos y para todas. Euskadi tiene el nivel de vida que tiene tiene el nivel de desarrollo que tiene gracias a que participa y ha participado de los espacios comunes con el resto de España y con el resto de Europa. Euskadi no puede por sí sola hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. El ejemplo más claro es el de las pensiones. Con lo que aportamos, Euskadi, en Euskadi no podríamos pagar las pensiones actuales más de 900 millones de euros de déficit al año. ¿De dónde los íbamos a sacar? Esto hay que decirlo muy claramente. Los pensionistas vascos cobran su pensión gracias a la Caja única de la Seguridad Social y, por lo tanto, a la solidaridad del resto de los trabajadores y trabajadoras españoles. Nosotros con nuestros recursos propios no podríamos pagarlas. La de los mercados económicos y aranceles es otra cuestión que arruinaría nuestra economía, porque, claro, lo que vendiéramos fuera tributaría fuera. Claro, y esos recursos no los tendríamos para hacer política en este país. Y por mucho que digan, una Euskadi independiente estaría fuera de Europa, como ya se les ha recordado muy bien a Cataluña. Por eso repito, la independencia. Además, es una ruina para Euskadi y para sus ciudadanos. Y estamos dispuestos a discutirlo con datos, con números, con cifras, con la verdad. El jueves pasado, en el Parlamento, cuando discutimos el tema de las pensiones, nuestro portavoz en esta materia, Charlie Prieto, le pidió datos y números reales a la representante de Bildu que abogaba por un sistema propio de pensiones. Claro, no pudo dar ninguno no pudo dar ningún dato porque tendría que reconocer la insostenibilidad del sistema en Euskadi. Es decir, no tenemos miedo al debate. Lo que no queremos es que haya manipulación ni populismo barato, ni sembrar entre la gente aprovechando la incertidumbre de la crisis actitudes insolidarias. No, nosotros decimos, este modelo no nos gusta por esto y vamos a estar en contra de él y tenemos el nuestro. Y como sabéis, los socialistas hemos propuesto el avance hacia un modelo federal, con una reforma de la Constitución, que la adapte a las nuevas demandas ciudadanas, a la nueva realidad que vivimos, que defina ese entramado institucional que queremos conseguir. Y en ese modelo territorial hacen falta reformas institucionales, legales, que posibiliten la defensa de los principios que antes se... He puesto encima de la mesa. Y esa reforma tiene que clarificar y delimitar definitivamente la distribución de competencias, la, de las responsabilidades, de las obligaciones del Estado y de las comunidades para acabar con los conflictos permanentes a los que estamos sometidos ahora. Lo estaréis viendo casi todos los días, los viernes, los consejos de ministros de Rajoy hacen un decreto y ese decreto invade las competencias de las comunidades autónomas. ¿Y qué tenemos que hacer? Acudir al Tribunal Constitucional, que tarda meses en decidir sobre la cuestión. Y tenemos a la política enfangada en los tribunales permanentemente, porque hace falta, como digo, clarificar definitivamente las competencias de cada uno y hace falta una lealtad institucional para no invadirlas, que es lo que procuraría una reforma federal del Estado. Haría falta reformar el Senado. Para integrar a las comunidades en la gobernanza común de España, es decir, para que las cosas que afectan al autogobierno sean discutidas y aprobadas obligatoriamente por los representantes de las comunidades autónomas conjuntamente. Es decir, no puede ser que, que nos hagan una ley ver que no solo ideológicamente es un retroceso de 20 años en este país, sino que arrambla con las competencias del Gobierno Vasco o me da igual, ¿eh? Del gobierno de Andalucía, sin que las comunidades autónomas no hayamos podido decir ni mu. Bueno, se necesita una Cámara Territorial para discutir y decidir estas cosas, para que obligatoriamente se tenga que tener en cuenta la posición de las comunidades. Una reforma constitucional que incorpore, y esto es importante y a veces nadie habla de ello, como derechos fundamentales los, so los servicios sociales básicos que de educación, de sanidad, de pensiones para todas las personas que viven en España, cualquiera que sea su origen o lugar de residencia. Una política reconocida para reducir las desigualdades territoriales mediante un fondo de solidaridad. Una política de libertades civiles garantizadas por el Estado, pero gestionadas por la comunidad autónoma para que nadie quede marginado en su propio país. Lo que decía antes, el reconocimiento expreso del derecho a la libre identidad, constitucionalizar la participación de las comunidades en la gobernación del Estado, en la presencia en Europa, tanto para contribuir a la formación de la voluntad de España como para garantizar la ejecución en nuestros territorios de las decisiones que se toman en la Unión Europea, un sistema de financiación autonómico estable y suficiente. Es decir, este es nuestro modelo, es la evolución de lo que ha sido la España de las autonomías hacia un modelo federal corrigiendo errores, corrigiendo disfunciones con el modelo y permitiendo, lo que decía antes, permitiendo el reconocimiento de las singularidades de los territorios, la convivencia en un proyecto común y la corresponsabilidad de todos en un proyecto común. Claro, nuestro objetivo es hacer un país entre todos, no unos contra otros. Esa es nuestra propuesta y ese es nuestro modelo. No va en contra de nadie, sino que pretende la convivencia de todos los distintos. Esa será, esa va a ser nuestra posición, la de los socialistas en toda España, pero la de los socialistas vascos aquí en Euskadi, para definir ese modelo territorial, ese, modelo, ese marco político y marco de convivencia. Me lo habréis oído decir, lo hice la última vez en el debate de política general, para eso los socialistas tendemos la mano. Yo tendí mi mano al Endacari, para buscar y reforzar el pacto entre distintos, para que no volvamos 15 años atrás a ese pacto de Lizarra que expulsaba a los que no pensábamos como ellos, que nos marginaba y nos excluía en nuestro propio país, sino para... Seguir esa vía vasca que siempre ha dado buen resultado, la vía vasca del entendimiento entre los diferentes, la vía vasca que puso en marcha el Estatuto, la vía vasca que desarrolló el país. Esa es nuestra vía vasca y por esa vamos a pelear. Estaremos enfrente de la otra, de la que quiera excluirnos y marginarnos, de la que quiera dividir y fracturar a la sociedad vasca. Pero, repito, nuestro objetivo es hacer Euskadi entre todos y no unos contra otros. Muchas gracias.